Can Cuba de qué paro? That's what the guy said. You can get to the moon in a few days. That's what I'm saying. At H-Mart Block. La niña que vive en otro lado. Ah, sí. Sí, que hubo un tornado allá. Sí, sí, es verdad. Ay, mi madre. Ulcerative colitis or Crohn's symptoms. Ay, qué bueno. ¿Y qué pasó? Yo creo que esta vez sí sea verdad lo de. Ask your doctor about Entyvio. Why would it be true? Entyvio works the site of. You gave me a daddy. Mira, ahora. Hice un baloncito, un hombre. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Ay, baby! ¡Baby! ¿Ya fuiste al médico? Muy bien, quiero invitar a los padres que pasen por aquí, a Duelín, a Luz, a los abuelos, a los tíos también, que me acompañen para la presentación de esta hermosa criatura en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de saber que ya llegó este lindo regalo, es Rudelin Wayne Wilmore. Así que aquí está nuestro nuevo miembro de la Iglesia de los Peregrinos, con su corbata y todo ya, para ser ungido como anciano de la iglesia. Así que estamos muy contentos. Hay una pelea en la familia Wilmore entre el abuelo y el papá, que el abuelo quiere estar más con el nieto y el papá allí con su muchacho que no lo suelta de ninguna manera, pero miren qué cosa hermosa. Estamos muy contentos, familia, de este lindo regalo por una razón especial. Porque los regalos siempre se reciben con alegría. Los regalos siempre son una bendición. Y Dios le ha regalado a esta linda familia Wilmore Menéndez, le ha regalado este hermoso privilegio Dios de convertirse a partir de este momento en padres, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé gozo, para que Dios le dé esperanza, para que Dios le dé también la oportunidad y el tiempo para criar a su bebé para Cristo Jesús. No solamente le enseña a comer al hijo tuyo. Oye, enséñale también que ser un hombre fue lo que pediste.
¿Viste? Ojalá y sea un varoncito. Dios te dio el regalo y el privilegio. Ese privilegio, Rubelín, es con el único propósito de que puedas plasmar no solamente machismo en el corazón de tu hijo, que puedas plasmar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a hacer de este hermoso regalo un hombre de bien. El Espíritu de Dios va a hacer de este hermoso regalo un hombre útil para Dios y para la sociedad. El Espíritu de Dios te va a guiar a ti para plasmar las cosas lindas de esta vida en el corazón de tu hijo. Luz, tienes el mejor de los privilegios. Pasar la mayor parte del tiempo con tu hijo. Críalo para Dios. Añóñalo, pero instruyelo. Dedícale tiempo, juega con él, disfruta con él, conversa con él, enséñale de las cosas de Dios. Desde este mismo día tú vas a estar recibiendo de parte de nuestra iglesia regalos que van a ir plasmando en el corazón de tu hijo la bendición de Jesucristo. Y abuelos del gozo, ay, 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 ay. Aquí es que la cosa se complica. Eso es una chulería. Porque ese abuelo se tira fotos con el niño en la cama, con el niño en la silla, con el niño que aquí me lo prestaron un ratito y allí la posté en Facebook y allí la comparte, porque hay una emoción tan grande. ¿Qué se siente ser abuelo ahora? Qué lindo es ser abuelo y abuela del Señor. Así que, amados abuelos, quiero solamente pedirle un solo favor. La estadística dice que los abuelos le pasan a los nietos lo que no le pasaban a los hijos. Yo quiero invitarlos a ustedes a que no solamente lo alcahueten, ¿verdad? A que también lo bendigan. Ustedes, aunque sean abuelos, tienen una sabiduría que los muchachos no tienen. Y es que ya ustedes criaron sus hijos. Ahora permitan que este regalito que Dios le ha dado, ustedes puedan contribuir para que sea de bendición en el nombre de Jesucristo. Y los tíos lo único que siempre traen son regalos. Así que a ustedes no hay mucho que decirles, sino que Dios les prospere para que sigan trayendo los regalitos para el beso, ¿verdad que sí? Yo quiero orar en este momento pidiendo, como dice la Biblia, cuando nuestros hijos nacen han de ser presentados ante Dios, para que Dios pueda ahora tomar el control absoluto de Rudelín Wayne Wilmore y pueda ser criado para Dios. A veces es difícil, Luz y Rudelín, venir temprano a la iglesia para la clase de escuela sabática de los niños. Van a tener que hacer un esfuerzo extra, porque de la única forma que vamos a poder lograr que nuestros hijos sean para Dios es haciendo sacrificios por ellos, para Cristo Jesús. Y mi propósito como pastor ahora, al tener esta oración especial por Rudelín, es que Dios pueda guiarlo, protegerlo, evitarle enfermedades y más que todo mantenerlo dentro de su iglesia. Si hay algún padre o madre que tiene un hijo lejos de Dios y lejos de la iglesia, mientras yo hago esta oración, incluye el nombre de sus hijos para que en el momento oportuno Dios lo pueda traer nuevamente a casa. Voy a pedirle a Rudelín que me tome el micrófono, me entregue el regalo. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre amado, qué privilegio me ha dado la familia Wilmore Menéndez para poder presentar a su linda criatura en esta mañana. Permite, Dios eterno, que así como yo lo tomo en mis brazos, lo mantenga en sus brazos Cristo Jesús. Que no importando las dificultades, que no importando las luces que el enemigo prenda para desenfocarlo, Jesús lo pueda mantener en sus brazos. Dale sabiduría a sus padres para guiarlo, para enseñarlo, no solamente con los libros, sino también con su ejemplo. Que puedan sacar tiempo para sus hijos, que las redes no sean más importantes que Rudelín,
que las situaciones no sean más importantes que Rubén, que los momentos que han de pasar no sean más importantes, sino que la bendición de Dios para siempre continúe con esta hermosa criatura. Por eso en esta hora, Padre Eterno, lo bendigo en el nombre del Padre, lo bendigo en el nombre del Hijo, lo bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Eso siempre dice que amén. Pensador que mientras haya niños en el mundo, la esperanza será sol sin ocaso. Amén. Gracias. Luz, tu iglesia se siente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Que Dios te bendiga mucho. Rubelín y Luz, este es el certificado de la iglesia que acredita que Rubelín Wayne Wilmore fue dedicado al Señor este día 18 de enero del año 2020. Que el Todopoderoso les bendiga. Yo, en nombre del Ministerio Infantil, les doy la bienvenida a la clase de cuna y le hago la entrega a Rubelín de su primer folleto, que los papás lo van a leer todos los días, porque desde chiquitito es importante que haga ese hábito de venir y de que le guste la clase. Lucy Rubelín, mi consejo como mamá y abuela es que todos los días le lean una historia bíblica al niño y que le enseñen de Jesús. Este libro no es una Biblia, pero es el comienzo de la Biblia. ¿Está bien? Que Dios lo bendiga y que sean los mejores padres que hay en la tierra. Gracias. Queridos hermanos, saben el cariño que les tengo. Lo que más necesita el bebé es la unidad entre ustedes como pareja. Si hay armonía, si hay amor entre ustedes, el niño va a crecer con mucha confianza, con mucho amor y va a crecer amando a Dios. Este libro que le voy a entregar habla de cómo fortalecer el matrimonio de ustedes como pareja. Que Dios les bendiga. Gracias.
Muy bien, queremos agradecer. ¿Cuánto damos la bienvenida a Rudelín Wayne Wilmore con todo el resto de la tribu allí? Bendito sea el Señor. Que Dios me le bendiga mucho, amada familia, y que el Espíritu de Dios sea con ustedes siempre. La familia Wilmore y Menéndez, estamos sumamente agradecidos a cada uno de ustedes por cada oración, por cada consejo, mimos, todo. Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes y de verdad que siguen orando por nosotros y orando por este bebé para que este niño sea un líder en la iglesia con sus padres, con sus abuelos y nada, de verdad, su tía. Pero de verdad que muchísimas gracias. Muy bien, así que estamos muy agradecidos, que Dios les bendiga mucho. Sigamos añoñando. I watch you, también. Bendición de Dios. ¿Saben, familia? Gracias a ustedes por ese privilegio. Well, we haven't finished yet.